Muy buenos días, grado 11, espero que se encuentre muy bien. En el día de hoy vamos a trabajar causative verbs, verbos causativos, ¿listo? Son cuatro principalmente. Let, have, make, and get, ¿listo? La función de cada uno, the let, is for permission, to allow someone to do something, ¿sí? Para permisos, para permitir que alguien haga algo. El segundo es have, que es para autorización y para dar responsabilidad. To authorize someone to do something. Autorizar a alguien que haga algo. El tercero es make, que es force, ¿listo? Para forzar a alguien que haga algo. Y el último, get, convince, para persuadir a alguien, para convencer a alguien que haga algo. Vamos a leer los ejemplos. Con let. My parents let me watch TV until 11 p.m. ¿Ven? Mis papás me permitieron ver televisión hasta las 11 de la noche. Siguiente. My parents had me watch the car last weekend. ¿Listo? Mi papá me dejó lavar el carro el fin de semana pasado. ¿Listo? Me dejó, me permitió, me autorizó. El siguiente. Force. My parents make me tidy my room every weekend. Aquí usamos make para forzar a alguien que haga algo. ¿Listo? Por ejemplo, aquí mis padres me forzaron a hacer la cama, a limpiar mi habitación, perdón, todos los fines de semana. Y por último, get, que es para convencer. Y el ejemplo es, I can never get my parents to allow me to stay up late. ¿Sí? Entonces, para convencer a alguien. Entonces, en el ejemplo dice, nunca puedo convencer a mi papá, a mis padres, que me permitan quedarme hasta tarde. ¿Listo? Listo, veamos estos cuatro ejemplos. She made me watch the dishes. Vamos a ver todos los cuatro causative verbs, pero los vamos a ver en pasado para seguir practicando el pasado. She made me. Recuerden que este es de make. Pilas. No se les puede olvidar. Make. She made me wash the dishes. O sea que ella me obligó a lavar los platos. ¿Sí ven? Me obligó. Me forzó. Entonces aquí, force. La siguiente. My dad let me go to the party. My dad let me go by myself. O sea, mi papá me permitió ir a la fiesta. My dad let me go, me permitió ir a la fiesta, to the park. Imagine that here said to the park. Imaginen que aquí dice to the park. ¿Listo? Let. Ponemos aquí P de permission. Otro ejemplo. She got me to mow the lawn. Esto significa cortar el césped, ¿vale? O sea, ella me convenció de cortar el césped. Got me. ¿Listo? Y el último, ustedes ya conocen este verbo, help. I'm sorry. Help. Help me. She helped me improve. Ella me ayudó a mejorar. ¿Listo? En cuanto a aspectos gramaticales, cuando usamos got, siempre usamos to atrás del verbo que vamos a usar en este lugar. En cuanto a let, no hay ningún problema. Usamos sin el to. Y acá podemos usar to o no podemos usarlo. She helped me to improve. Está bien. Y si no colocamos el to, también está bien. ¿Listo? Espero que tengan un poco más claro el tema de causative verbs. Y no olviden entrar a la plataforma para responder una pregunta del foro. Y que tengan un excelente día. Un abrazo a todos.